Soy José, el dueño del Citroën Dos Caballos, que lo restauré hace aproximadamente 5 años y es la segunda restauración que tiene. La primera se hizo hace aproximadamente 12 años. El dueño del coche viajaba con él y lo utilizaba normalmente, no como yo, que lo tengo guardado, es un coche histórico. Entonces lo deterioró bastante y lo tuve que volver a restaurar yo. Entonces lo pinté, le arreglé el motor y ahí está. Este coche, por lo que yo sé, vino de Francia. Se fabricó en Francia, no se fabricó en España. En España hay una fábrica de coches, la Citroën, en Vigo, que fabricaba este coche, como se fabricaba en Portugal, pero este vino de Francia. Y lo compró un chico, se lo compró a su novia. Lo arregló muy bien, sin decirle nada a la novia, y el día del aniversario, pues le dio el coche. Pero después de eso, pues el matrimonio se separó y el chico quedó con el coche. Entonces lo utilizaba como utilitario normalmente todos los días y estaba bastante deteriorado. Hizo un viaje a París, un viaje a Barcelona, que yo sepa, y lo siguió utilizando, pero estaba bastante deteriorado. Entonces yo un día hablé con él y le dije que se lo compraba y le compré el coche. Entonces lo llevé a arreglar y lo arreglé, lo deshice completamente. Le arreglé el motor, lo arreglé todo completamente. Entonces tuvo dos restauraciones que fueron bastante caras. Y al final me quedé yo con él y lo tengo aquí guardado. ¿Qué más quieres saber del coche? No sé nada más, es la historia que yo conozco. Sé que hizo bastantes viajes a París, sé que lo hizo porque vi una fotografía con él en París y otra en Barcelona. Anduvo mucho en Santiago, recorrió muchos kilómetros. Y nada más, no sé nada más de él. Bueno, no estaba muy mal de todo, porque este coche, el chasis es galvanizado. Estos coches normalmente, los chasis son de hierro, pero este le compró un chasis galvanizado. Galvanizado significa que no se oxida. Y no estaba muy, muy deteriorado, pero lo tuve que desmontar todo, pintarlo de nuevo, arreglarle motor. Bueno, me gasté bastante dinero en él, sí. Pues tengo un amigo, que la restauración me la hizo un amigo que es pintor y es chapista, son dos hermanos, que ahora ya no trabajan y tardaron un año en restaurarlo, porque lo hacían poco a poco, no se dedicaron exclusivamente a él. Entonces me lo hicieron como amigo, me lo hicieron, me lo restauraron, me lo pintaron y me lo dejaron pues muy bien, como se ve. Bueno, vamos a ver, yo desde los 18 años tengo carnet de conducir. El primer coche que tuve fue un 850 de la SEAT y después de ese siempre tenía ganas de comprar un dos caballos. Y estuve a punto de comprarme uno, pero la persona que me lo vendía se volvió atrás, eso hace 40 años o por ahí. Entonces, como me surgió la oportunidad de tener este, pues lo compré sin pensarlo. No fue muy, muy caro y lo compré sin pensarlo. Eso fue la manera de hacerme con él. Solamente lo uso para concentraciones de clásicos y en verano, cuando vienen mis nietos de Nueva York, pues los llevo a la playa, los llevo a dar un paseo y nada más. Lo tengo normalmente guardado. No lo mojo nunca. Nunca lo mojo. A la gente, a todo el mundo que lo ve, le encanta. Todo el mundo dice que está como nuevo, que está muy bien cuidado, le encanta. A todo el mundo le gusta muchísimo. El coche lo tapicé de nuevo. La tapicería es, esto es de cuero. Esto es cuero, lo tapicé de nuevo. Tapicé todo el coche de nuevo, esto lo tapicé de cuero. Y después tiene una cosa que muy pocos lo tienen, que es la cajuela esta, donde van la documentación, esta cajuela. Esto es muy difícil de encontrar. Yo la encontré por internet y lo tuve que pintar porque estaba todo oxidado, porque hay muy pocas. Estos no vienen en los coches. Y esto es característico. Otra cosa característica de este coche, por eso sé que es francés, es que tiene esta palanquita que hay aquí, que sirve para hacer cambio de luces a los coches, que los españoles no lo tienen ninguno.
y lo demás pues es un normal, un coche, un dos caballos normal. El aparato de radio es un aparato de radio también antiguo, y esto es una cosa característica de los coches. Antiguamente todos los coches en España llevaban esto, también me costó trabajo encontrarlo, que es las fotos de la familia y el San Cristóbal, que es el santo de los conductores. Esto es característico y me costó trabajo encontrarlo, pero lo encontré. Y entonces lo llevaban así, que la gente que compraba un coche siempre ponía eso. Eso es característico del coche. Y nada más, lo demás es normal, un coche normal, un dos caballos normal. Tiene un maletero normal, donde llevas la herramienta, llevas las cosas necesarias. Aquí llevas las luces. Llevas bombillas para cambiar las bujías. Y después lleva esto, que es el gato, por si hay un pinchazo, que como veréis está nuevo. También lo compré en un desguace y me lo pintaron. Y está, como veréis, quedó nuevo. Completamente nuevo. Y nada más. El coche, como veis, está matriculado histórico en España. Por eso lleva la H. Y esto es el distintivo de vehículo histórico. La matrícula es una matrícula histórica. Es una matrícula que llevan todos los coches históricos en España. Para lo cual hay que seguir un proceso que yo seguí. Tiene que un ingeniero verlo, lo revisa y te da las características del coche y te da la matrícula histórica. No todos los coches la tienen porque cuesta bastante hacerlo, pero bueno, este es histórico. Y nada más, lo demás es normal. El motor del coche me lo desmontaron el mecánico, me lo desmontó el mecánico y le puso los aros nuevos. Está nuevo. Y después este coche le hice una cosa, que lleva platinos, y los platinos se los puse electrónicos, porque estos platinos se estropean con mucha frecuencia, y se los puse electrónicos. Y el coche está perfectamente. Te asomas y saludas. Vale, que tengo que despedirme, ¿no? Bueno, pues gracias por el reportaje que habéis hecho del coche, que es mi juguete, y me alegro mucho que os haya gustado. Espero que le guste a todo el mundo, y ya sabéis, si necesitáis volver otra vez, pues sabéis en dónde está mi casa. Gracias. Chao.